Yo soy Lara Falcón, estás en mi canal de YouTube. No te olvides de compartir, poner me gusta, comentar, lo que quieras. Pero sabes que sirve un montón para que crezca este canal. Así que sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete, que es la historia, en este caso, del vóley. Ya nos vamos a estar centrando más en lo que es el juego, porque en el video anterior, que es la primera parte, ya empezamos a indagar un poquito en lo que es el juego de rotaciones, del libro, etcétera, ¿sí? Así que, acompáñame, vamos a la segunda parte de vóley. Vamos a empezar con la puntuación y con las faltas. ¿Por qué con las dos? Porque están relacionadas, ¿sí? Bien, obviamente, del lado que van a jugar cada equipo, se sortea antes del juego, antes que comience el juego, y van alternando lo que sería justamente el lado del campo de juego, ¿sí? En cada set. O sea que al inicio de cada set se produce el intercambio entre ambos equipos. Bien, antes, aunque no era así, digamos, esto del punto por punto, o sea que podés hacer puntos si cometes algunas faltas o algún, digamos, que el, por ejemplo, que el balón toque el piso del campo contrario, entre otras, que ahora a continuación vamos a ver. Lo que, si bien antes no era así, ¿por qué? Porque tenías que estar en posición del saque para poder ganar el punto. Ahora todas las jugadas van a poder terminar en punto, ¿sí? Para un equipo u otro. Es decir, que independientemente de que tenga la posición del saque o no, como les dije recién. Bien, vamos a hablar un poquito de cuándo se consigue el punto. Cuándo es considerado, ¿no? Ahora a continuación se los muestro por escrito y se los voy relatando. Bien, si el balón toca el suelo dentro del propio campo, tanto si el último toque corresponde a un jugador propio como a uno del equipo contrario, si el toque del balón es incorrecto y a retención o acompañamiento, ¿sí? Bien, si el balón acaba fuera de la pista de juego, o sea, del campo de juego, sea por un ataque desacertado sobre el campo contrario o por un error al tratar de defender, la falta corresponde al jugador y al equipo que tocó el balón por última vez. Si se supera el número de 3 toques, también es falta, por lo tanto, punto para el equipo contrario, ¿sí? También asimismo, cuando un mismo jugador toca 2 o más veces seguidas el balón, eso no está permitido. Si en el momento del saque los jugadores están situados de forma incorrecta, por lo que es la rotación, que ya lo vimos, ¿se acuerdan? Vimos lo que es libre, rotación, cambios, bueno. Y también es considerado una falta, por lo tanto, punto para el rival. También, si el jugador zaguero ataca más allá de la línea de ataque, es considerada falta. Si un jugador penetra el campo contrario por debajo de la red infringiendo con el juego contrario, o si un pie traspasa completamente la línea central, se considera falta. Perdón, interfiriendo, por si no se me entendió. Si se produce contacto con la red entre las varillas al jugar el balón, independientemente de que esto interfiriera con el juego, es también falta el contacto con las partes de la red exterior a las varillas o cualquiera de los postes o elementos accesorios si esto interfiere con el juego. Si al momento del servicio el jugador pisa o traspasa la línea de la cancha, también es considerado falta o punto para el equipo rival, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las que se podemos considerar que son faltas o puntos para los equipos, ¿sí? Y ahora vamos a ir a las medidas de las canchas. Yo se las voy a poner en imagen y van a poder apreciar aproximadamente cómo es. Yo voy a tratar de que sea lo más claro posible y nada, de esta manera
podemos interiorizarnos y saber un poquito más y comprender más, ¿sí? Vimos ahí las medidas de la cancha. La verdad que esto sirve mucho para comprender lo que son las partes libres, las delimitaciones de la cancha, como la zona de ataque o zona de salero, la línea de tres, la altura de la red, bueno, nada, todo eso, ¿sí? Así que, nada, espero que les haya servido esa partecita. Pero bien, ahora vamos un poquito todo lo que son más cosas de fundamento del vóley, ¿sí? Vamos, por ejemplo, con las posiciones físicas de un jugador, ¿sí?
baja, media o alta. Que bueno, que obviamente te van a usar para la recepción, con el pase de antebrazo, o con el de dedo, o el remate, ¿sí? Pero vamos con el primero, vamos con el saque, que es con el que se inicia cada punto y cada partido y cada set, ¿sí? Este se hace a partir del sonido de un silbato que lo hace el juez. El jugador va a hacer el servicio detrás de la línea del fondo. No debe tocar la línea, obviamente. Y, bueno, obviamente va a golpear la pelota para intentar de que esta llegue al campo rival. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con un servicio de abajo o de arriba? Los de abajo son más para principiantes, más para amateurs. Y generalmente el de arriba lo hacen más que nada los profesionales, ¿sí? Obviamente que a la vez se puede hacer o a pie más firme, digamos, no es necesariamente pie firme, pero para que se entienda, o saltando para generar una mayor potencia, digamos, ¿sí? Y el jugador tiene una sola oportunidad de sacar, pero si toca la red y pasa al campo contrario, el juego sigue, ¿sí? No es que se para como, no sé, en el tenis, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, eso sería lo que es el saque. Ahora vamos a ir a recepción. La recepción se trata más que nada de interceptar y controlar el balón que viene de un saque o de un remate, ¿sí? Por eso es muy importante, por ejemplo, el líbero en esta fase, porque es un especialista en esta materia. Obviamente, como les digo, debe llevar un control y una dirección muy, muy, muy precisa. Obviamente, este golpe necesita mucha precisión, justamente, y el gesto para hacerlo es el golpe de antebrazo, que se los voy a mostrar yo misma a continuación, mientras digo todas estas palabras para poder mostrarles. Así que, bien, el objetivo de esta recepción o barra golpe es neutralizar el saque contrario y poder facilitar y obtener un buen ataque, ¿sí? La construcción del ataque, más que nada, obviamente, no el ataque en sí. Pero, obviamente es el primer golpe que se hace. ¿Se acuerdan que yo les comenté que había tres golpes por equipo para hacer? Bueno, ese sería como el primer golpe que hace un equipo, ¿sí? Y es muy, muy, muy importante, como les digo, para poder realizar tener un auguro de un buen ataque. Ya pasamos por el saque, pasamos por la recepción, y ahora viene lo que es el armador, la colocación, ¿sí? Bien, suele ser el segundo toque, es el segundo toque. Tiene como, digamos, fin proporcionar un balón en condiciones ideales, óptimas, para un tercer toque que va a ser el de remate. Obviamente, esta parte se va a realizar con el pase de dedo, ¿sí? Para arriba, que también se los voy a mostrar yo mientras digo todo esto. Así que estén atentos para que se fijen bien cómo es la técnica también. Obviamente, tiene en sus manos la persona que está, digamos, haciendo de armador, de colocador, tiene la responsabilidad de distribuir el juego tanto para el opuesto o para el punta, ¿sí? O para el zaguero. Obviamente, recuerden que el zaguero no puede atacar si toca la línea de 3 o la zona de ataque. Así que también estén muy atentos a estas cosas que yo digo, porque por ahí se pierden, pero bueno, no es la idea tampoco. Así que es muy importante lo que es la colocación o lo que es el armado. Tiene mucha responsabilidad porque es condicionante de lo que va a ser el ataque, de un buen ataque o de un mal ataque.
para los dos lados, para los dos puntos, ¿sí? El colocador tiene que estar junto a la red, un poco distanciado para poder tener una buena movilidad y agilidad, sobre todo. ¿Por qué digo esto? Porque, como les dije en la recepción, si hay una mala recepción, puede haber un mal ataque, muy seguramente, ¿sí? Entonces es muy importante tanto una buena recepción como una buena colocación, un buen armado, que te arme bien el remate, ¿sí? Pero si hay una mala recepción y el colocador es ágil, veloz y con buenas ideas, intuición, digamos, también, puede llegar a como a arreglar lo que hizo mal el receptor, ¿sí? Así que bien, eso es lo que es un poco al armador la colocación. Y el remate es el último toque, obviamente, es el último y tercer toque, que generalmente siempre se hace saltando y con potencia tanto. Obviamente, el jugador elige dónde mandar el balón, ¿sí? Entonces, puede mandarlo con mucha potencia o engañando al rival y soltando el brazo, quiere decir, mandándola suavecito al costadito de la red, ¿sí? Como le digo, si hay una mala recepción y una mala colocación, no va a haber un buen remate. Por último, tenemos el bloqueo, que en 1938 los checos lo perfeccionaron un poquito más y bueno, se incluyó en la reglamentación que iba a salir posteriormente. El bloqueo es como una neutralización en la red, ¿sí? Por uno, dos o hasta tres jugadores contiguos. Es interceptar cualquier ataque del equipo contrario, obviamente, saltando con las manos bien, bien hacia arriba, o sea, con los brazos alzados, para devolver directamente el balón al campo contrario o poder estrecharle el campo de ataque a el rival, ¿sí? ¿Para qué? Para inducirlo a tirar el balón hacia afuera o, bueno, como les digo, estrecharle el campo, ¿sí? Que no tenga mucho, digamos, opción para poder atacar limpiamente. Bien, con esto terminamos lo que es algunos fundamentos. También tenemos los pases, los tipos de pases, que yo, como les dije, los voy a mostrar. Mientras decía lo otro, los iba a ir mostrando. Lo voy a ir haciendo, así que ahora solamente los voy a nombrar. Pase de dedos, antebrazos, o sea, pase de antebrazos y remate. Bien, vamos terminando este lindo video con este lindo deporte, ¿sí? Así que la verdad ha sido un gusto, pero no nos podemos ir sin hablar de los árbitros, sin hablar de las competencias que hay, de las competiciones que hay y también cuáles son algunos de los países más reconocidos del mundo. Esas tres cositas van a ser las últimas que vamos a mencionar en este caso. Yo voy a nombrar qué árbitros hay, pero por escrito van a ir viendo cuáles son sus funciones, digamos, ¿sí? El primer árbitro, que va a ser quien decida todo, literalmente, digamos. El segundo árbitro, que va a estar apoyando al primer árbitro, va a estar, digamos, acá también van a ver en dónde van a estar ubicados. Yo ahí se los voy a poner todo por escrito para que lo vayan leyendo. Si no, se va a hacer muy aburrido, ¿sí? Y la idea es que no sea aburrido el video. Así que bien, tenemos un anotador, tenemos un anotador asistente también, y tenemos dos o cuatro jueces de línea, que esto depende del partido, de la competición que sea, ¿sí? La cantidad que va a haber. Bien. Y las competiciones, algunas de las competiciones que vamos a tener, yo, discúlpenme, pero las voy a leer, así no, digamos, fallo
en lo que voy a decir a continuación, ¿sí? Bien, tenemos Juegos Olímpicos, el Mundial de Vóley, obviamente, tenemos Juegos Panamericanos, tenemos Liga Mundial de Vóley, Copa Mundial de Vóley, el Grand Prix de Voleibol, el Campeonato Europeo, el Sudamericano, tanto masculino como femenino, el Panamericano también, femenino y masculino, la mayoría son masculinos y femeninos, Copa Final Four de Vóley femenino, es esto, ¿sí? Así que bueno, bien, ahora vamos con los países más reconocidos. Tenemos un Brasil por acá, por Latinoamérica, tenemos Italia, tenemos Rusia, ¿sí? Que son equipos que se ganaron mucho respeto, ¿por qué? Por haber ganado muchas cosas, ¿sí? Muchas medallas, muchos podios, muchas de todas esas cosas. Bueno, y de esta manera hemos terminado con este lindo deporte llamado vóley. Como ya saben, yo soy Lara Falcón. Pueden seguirme en mis redes sociales, pueden poner me gusta, compartir, suscribirse, lo que sea, ¿sí? Acordate, me ayudan muchísimo haciendo todo esto, así que no dejen de hacerlo. Y bueno, nos veremos la próxima semana en un nuevo videito de otro deporte.